aleccionaron a técnicos para que dijeran que la tragedia del metro fue accidente. A golpes contra la mesa, así reacciona parte de la oposición valenciana cuando Cotino, presidente de las Corts, no les ha dado la palabra. Esquerra Unida pretendía sin éxito pedir más explicaciones a la Generalitat. Imprevisible e inevitable. El exceso de velocidad, el maquinista, imprevisible e inevitable. Ese velo se ha roto. De arriba a abajo y de un lado a otro. Canal Nou va ser la última televisió espanyola en informar del que vostè ha reconegut com a major drama de la nostra història, que estava passant en la ciutat de València. Por ese mismo trayecto, desde el día de la construcción de la línea de metro, han pasado más de un millón de metros. Más de un millón de veces ha pasado por ahí un tren y no ha pasado absolutamente nada. Si torna a passar un tren a 81 km per hora en la mateixa curva de la parada de Jesús, tornarà a haver un accident i tornaran a morir 43 persones? Señor Fabra, ante las noticias aparecidas los últimos días en los medios de comunicación y el clamor social que han suscitado, señor presidente, ¿usted va a tomar alguna medida para exigir responsabilidades por el accidente del metro? Señor Fabra, ¿pero usted ha visto las imágenes del último día 3 de mayo de la Plaza de la Virgen? Si 7 años después de aquel accidente se llena la plaza y las calles adyacentes rebosan, es porque algo sucede, señor Fabra. Y hoy sabemos que hubo descarrilamientos previos de esa unidad. Un libro de averías desaparecido, la obsolescencia del modelo accidentado, que se instruyó por una consultora pagada con nuestro dinero a los comparecientes de FGV y a los que ustedes citaron, que amañaron 66 preguntas y respuestas. Sabemos que no había mantenimiento preventivo, que saltaron las ventanillas porque el marco estaba pegado con silicona y los cuerpos fueron expulsados y triturados. Sabemos que una sola baliza de 3.500 euros entre Plaza de España y Jesús podía haber evitado aquel accidente. Sabemos que intentaron comprar el silencio. Sabemos ya muchas cosas. Lo único que busca es intentar jugar con los sentimientos para poder hacer ver cosas que la justicia ha dicho que no tienen razón. Señor Fabra, despréndase de esa herencia, del repugnante ejemplo que le precede, de quien fue capaz de silenciar, de manipular y de comprar. Acepten la comisión de investigación, que se lo pedimos desde la oposición, desde la Asociación de las Víctimas, se lo piden los valencianos y las valencianas. En 6 días se han recogido para esta comisión 103.000 firmas. Esperan a que lleguen a las 500.000. Es que se va a llegar a las 500.000. Es que por ese mismo trayecto, desde el día de la construcción de la línea de metro, han pasado más de un millón de metros. Más de un millón de veces ha pasado por ahí un tren y no ha pasado absolutamente nada. Señor president, vostès donen per vàlides les conclusions de la comissió d'investigació. Donen per vàlid que l'accident era imprevisible i inevitable i que la culpa va ser del maquinista, que també va morir, que va agafar la curva amb un excés de velocitat. Això vol dir que en aquests moments, en qualsevol punt de Metro València, si un maquinista, conscient o inconscientment, se'n passa de velocitat i circula a 80 o a 90 km per hora en una zona que ha d'anar a 40, anem a tindre una altra vegada 40, 50 o 200 morts? El Comitè d'Empresa de Radio Televisió Valenciana ja ha demanat perdó per aquesta manipulació i aquesta censura. No pensa demanar perdó el govern valencià per haver tractat de silenciar aquella tragèdia? Va haver, efectivament, una resolució judicial que va acabar en arxiu que dia que a la data d'avui és inexplicable. A la data d'avui, vull dir-los que el govern valencià, i ho ha dit també el president, va a col·laborar absolutament. Sobre la política general del Consell relativa a les polítiques actives
de ocupación. A golpes contra la mesa, así reacciona parte de la oposición valenciana cuando Cotino, presidente de las Corts, no les ha dado la palabra. Minutos antes se habían enzarzado en un cruce de acusaciones sobre el accidente de metro. Esquerra Unida pretendía sin éxito pedir más explicaciones a la Generalitat, denunció que la tragedia fue silenciada y que se cometieron muchas irregularidades.